Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Webinar SiteGround número 21, que se titula ¿Existe el plugin de seguridad perfecto para WordPress? Hoy va sobre seguridad WordPress. Es el último webinar del año y queríamos hacerlo con un tema tan delicado como especial y uno de los más importantes en este CMS que todos conocemos y tan querido por todos nosotros y que va a ser un tema tratado por Tomás Sierra. A Tomás Sierra tendremos la oportunidad de que nos hable un poquito de lo que hace y a qué se dedica una vez termine la presentación. Bien, os cuento en qué consiste este webinar. Tenemos 20 minutos, media hora de presentación, lo que le apetezca aquí a Tomás, lo que le apetezca. A partir de ahí tenemos unos 5 o 10 minutos de conversación, nos presentamos, decimos quiénes somos, etcétera. Y luego empezaremos a contestar aquellas preguntas que nos dejéis en la parte central de este webinar, de esta interfaz, que se llama Ask a Question. Bien, si os perdéis algo, no pasa nada. Este webinar se graba y será retransmitido desde nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Ahí tendréis una recopilación de todos los, podréis ver una recopilación de todos los webinars que hemos hecho sobre WordPress, sobre SEO, sobre Joomla, Drupal, sobre marketing en general, un montón de presentaciones, contenido gratuito. Ya que ese es el objetivo de estas acciones de SiteGround, el objetivo es que sepáis más cosas y que todo vaya mucho mejor. En fin, creo que lo mejor es que yo deje de hablar y le demos voz y voto a nuestro grandísimo Tomás Sierra, que hoy va a hablar de seguridad. Ya le hemos visto en muchas WordCamps haciendo sus presentaciones, hoy lo va a hacer en un formato diferente. Lo dicho, Tomás, ahora te pongo aquí. Cuando quieras, puedes comenzar. Pues nada, muchas gracias, Moncho. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. A ver si podemos darle un poquito de caña a esto de la seguridad en WordPress. Muchas gracias a Moncho, a SiteGround, por esta oportunidad que tengo para enseñaros un poquito a todos lo que suelo hacer yo en mis instalaciones. Ya sabéis, los que me conocéis, que me gusta dar un poco de miedito. Hoy no es el caso. Hoy vamos a ver un poquito si hay algún plugin de seguridad que es 100% perfecto para WordPress, cada uno que saque sus propias conclusiones después de todo lo que os voy a contar, ¿vale? Vamos a empezar, que quiero que luego que tengáis las preguntitas que queráis hacerme, ¿vale? Antes que nada, quería deciros que para que tengáis vuestro WordPress bien seguro, necesitamos un buen hosting, ¿no? Un buen hosting optimizado para nuestros WordPress, que tenga unas buenas políticas de seguridad a nivel de servidor. El tema a nivel local ya lo organizamos nosotros, como vamos a ver ahora. Un hosting que nos avise las actualizaciones que tengamos. Ya veremos ahora también por qué son importantes. Y un hosting que nos dé un soporte, pues eso, todos los días, 24 horas, 365 días al año, como es el caso del hosting que patrocina este webinar. Sin más, vamos a empezar. Vamos a ver unos parámetros de seguridad esenciales, ¿no? Lo primero que debemos hacer siempre, siempre, siempre que vayamos a meter mano a nuestro WordPress es un backup preventivo. Ya podéis hacerlo con lo que queráis. Yo suelo utilizar Duplicator o All-in-One Migration, que últimamente lo he conocido y me gusta un montón, porque te permite, digamos, volver a hacer pruebas y volver atrás rápidamente, ¿vale? De momento, un backup preventivo siempre, antes de empezar. Después vamos a tener nuestro WordPress actualizado. Lo más importante de todo para evitarnos vulnerabilidades, es tener todos nuestros plugins actualizados, todos nuestros temas, nuestras plantillas de temas actualizadas y sobre todo nuestra versión de WordPress. Si no utilizamos algún plugin, lo bueno sería eliminarlo directamente, ¿vale? O un tema. Siempre se suele dejar un tema, aparte del que estás utilizando, un 2015, un 2016. Por si hay un error en el tema, pues que no nos quedemos sin la web, ¿no? Ese pantallazo que nos suele salir. Vamos a seguir un poquito. El segundo parámetro de seguridad es modificar los prefijos de las tablas de la base de datos. Como sabéis, los prefijos de WordPress vienen predefinidos por WP-bajo. Hay muchas maneras de cambiar esto, directamente desde la base de datos o un plugin de seguridad. Un plugin específico simplemente que haga esto.
Lo que se trata es cambiar los prefijos de esa base de datos por algo irreconocible, como veis aquí. ¿Por qué? Pues porque hay ataques que van dirigidos a los nombres de las tablas. Como sabemos, las tablas no cambian los nombres, simplemente podemos cambiar o cambiamos el prefijo. Se puede cambiar todo, pero bueno, ya estaríamos rompiendo WordPress, ¿no? Cambiamos el prefijo para evitar inyecciones de código y ataques automatizados, ¿vale? De manera que uno de los parámetros ya que tenemos que hacer todos es cambiar nuestro prefijo de la base de datos por defecto, ¿vale? El que queráis, da igual, yo pongo unas letras al azar. Lo siguiente, siempre, siempre, siempre modificar los permisos de nuestros archivos y directorios de la instalación de WordPress. Estaréis hartos ya de ver todo esto. Para los archivos ponemos permisos 644, para los directorios 755. La pregunta es, ¿hay algún... esto se me va. O me muevo de aquí o se me va la luz. ¿Me veis bien? Si me veis bien, continúo. Se ve, no te preocupes, Tomás. Puedes continuar, no hay ningún problema. Es que esto es automático y si no me muevo mucho, se apaga la luz. No te preocupes, se ve perfectamente. Vale, perfecto, pues sigo. La pregunta, decía, era la siguiente. ¿Habrá algún archivo que necesitemos cambiar esos permisos? Pues en algún tipo de archivo sí que lo utilizo yo. Por ejemplo, al readme.html, por ejemplo, le quito permisos de lectura. Le ponemos un 400, incluso un 000. No me importa porque lo que no queremos es darle información a un posible usuario que quiera, que está haciendo un pentesting o escudriñando nuestra web para sacar información. Lo que tenemos que hacer es no darles esa información, ¿vale? Entonces, algún archivo concreto como el readme, los license, si no les vamos, no los podemos eliminar por la sencilla razón de que al reinstalar WordPress o al actualizar WordPress vuelven a salir. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarles con permisos, los permisos justos. Luego veremos también otra manera de evitar la entrada a estos archivos por htaccess, pero de momento 644 para archivos, 755 para directorios y con algún archivo concreto que podríamos modificar, ¿vale? Estos permisos. Vamos a fortificar también esos archivos críticos. Aparte del readme que nos da información, los license, etcétera, tenemos unos archivos que son muy, 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 muy críticos. Por ejemplo, el wp-config.php, el htaccess mismo, el xmlrpc.php, ese archivo que ha dado muchos quebraderos de cabeza hace unos meses. Pues lo que hacemos es fortificarlos desde el htaccess, ¿vale? Estamos intentando hacer que no se acceda a estos archivos vía web, ¿de acuerdo? Con estas pequeñas líneas de código que podéis ver en la pantalla, lo que estamos haciendo es denegar el acceso a esos archivos, que ya veis que son críticos, ¿vale? El wp-config.php, sabéis que es nuestro archivo principal de WordPress, en el que tiene el acceso a nuestra base de datos y un montón de configuraciones que si una persona malintencionada entrase ahí, pues podría hacer mucho, mucho, mucho daño en esta instalación, ¿vale? Simplemente estas pequeñas líneas de código, la presentación calculo que la ponga Moncho en algún sitio por ahí, ahí la tenéis. De todas maneras, tenéis un montón de webs y de contenido en internet en el que os dan estas líneas para que copiéis y peguéis dentro de vuestro htaccess, ¿vale? Otra opción es indexar los directorios para impedir el listado. ¿Cuántas veces hemos visto poniendo una URL, conociendo, por ejemplo, nuestra web.com/wp-content/uploads, alguna web hay en la que se puede listar, ¿no? En la que listamos los directorios dentro de Uldoas o, por ejemplo, la carpeta 2017. Si no tenemos esto bien configurado, se pueden ver todos los directorios y todos los archivos que contiene esa carpeta, esa o las que sean de nuestro WordPress, ¿vale? Eso lo arreglamos de dos maneras, pues añadiendo esta línea, option-indexes, a nuestro htaccess, ¿vale? O con algún plugin de seguridad, también como veremos ahora, que de eso se trata este webinar. Vamos a ver si los plugins de seguridad son perfectos o no. La siguiente norma, la siguiente paso de seguridad es deshabilitar el editor de archivos del backend. También se puede hacer de varias maneras. Podemos modificar el wp-config.php añadiendo esta línea, define disallow file edit a true, que estará en false. Le cambiamos a true y evitamos ya esa edición de archivos desde el backend de nuestro WordPress.
También hoy en día la mayoría de los plugins de seguridad que permiten esto. Entonces, cada uno que decida, ¿vale? De eso se trata hoy este webinar, de que cada uno decida, con toda la información que os voy a mostrar, cada uno decida si hay un plugin de seguridad perfecto y en su defecto, pues elegir el que se quiera por muy imperfecto que sea, ¿vale? Otro paso es cambiar la ruta de acceso. A mí esto me gusta mucho. Yo siempre pienso que los ataques vienen dirigidos, no vienen dirigidos, sino que vienen por fallos del administrador, de la persona que lleva este WordPress. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponérselo lo más difícil posible. Claro que si un ataque va dirigido, tenemos poco que hacer. Está complicado. Teníamos que tener mucha seguridad a nivel de servidor, dentro de nuestro hosting, a nivel de local de nuestro WordPress. Pero si un ataque va dirigido, desde luego que estamos fastidiados. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, por lo general, un ataque dirigido a ese nivel, pues no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que se trata es ponérselo lo más difícil posible. Y como digo, el usuario, el final, nosotros como administradores somos el eslabón más débil, digámoslo así, ¿no? Tenemos que poner todas las cartas encima de la mesa, toda la carne en el asador para que ese posible usuario malintencionado no recabe esa información que puede sernos luego muy perjudicial. Pues, dicho esto, lo que tenemos que hacer seguido es modificar la ruta de acceso a nuestro panel de control. No dejéis nunca wp-admin o wp-login.php. Hay plugins que nos lo hacen rápidamente. También podemos cambiarlo por código, pero bueno, hay algún plugin que simplemente se dedica a esto, cambia el panel de control. Os podría decir varios, pero creo que vamos a seguir para adelante y vamos a ver de los plugins que os voy a mostrar cuál puede hacer esto y cuál no, ¿vale? Se trata de que aparte de esconder la ruta, quede inaccesible la antigua ruta, porque hay plugins que me he encontrado que cambian esta URL, el WP Admin, le ponen otra palabra o palabras y jolín, se sigue viendo, ¿no? Si puedes entrar por wp-login.php y perfectamente. Entonces, veremos cómo de una manera muy fácil, con algún plugin de seguridad, podremos cambiar. De manera que esta norma la cambiamos, le ponemos wp-admin, quitamos y ponemos cualquier otra cosa, panel de gestión, algo que nos acordemos, incluso unas letras aleatorias, pero que nos acordemos. A ver si luego lo que vamos a hacer es no poder entrar en nuestro propio WordPress, ¿vale? Otra norma, tenemos que cambiar o modificar el ID de usuario administrador. Como sabemos, el usuario administrador tiene la ID número 1, ¿vale? Cosa que es utilizada también para inyectar código, para hacer consultas desde la URL y conseguir el usuario, el login, el nombre del usuario administrador, con lo cual ya tendremos el 50% de un ataque. Ya que tenemos el login, pues buscaríamos la contraseña de manera, pues no sé, con fuerza bruta o ataque de diccionario, ¿vale? O sea, hay muchas maneras. De manera que tenemos que cambiar esa ID de usuario 1 a una más, pues, mayor, ¿no? ¿Qué pasa? Que también podemos encontrarnos que nos ataquen de una manera, como digamos, correlativa, digamos, que va buscando las IDs de 1, 2, 3, 4 hasta que encuentre nuestra ID. De lo que se trata es evitar todo eso, ¿vale? Evitar esa inyección. Hay un plugin, como es el User ID Changer, que lo que hace es cambiar esa ID, ¿vale? Cambiar esa ID de administrador a una mucho más alta, la que le pongamos nosotros, para intentar evitar todo esto. También lo podemos cambiar por base de datos, pero esto es un poco complicado. No es que sea no complicado en sí, sino que puede ser peligroso, ¿vale? Siempre que vayáis a hacer alguna cosa de estas, os aconsejo que hagáis un backup antes para si nos pasa algo raro, poder recuperarlo. Bien, esto es una de las cosas que más me gusta a mí, las contraseñas. No entiendo por qué la mayoría de la gente puede poner contraseñas fuertes, robustas, y no lo hace.
con el nombre de su perro, el nombre de la persona con la que comparte su vida y un año de nacimiento o cuando se casó. Pero sí hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Fijaros, en el primer ejemplo que tenéis aquí en el centro de la pantalla, pongo del tipo y hay una cadena de números, ¿no? Son los 24 caracteres que nos da WordPress por defecto, ¿vale? No sé si se me ve, pero bueno, sigo. Como me ha dicho Moncho, que sigas. No te preocupes, que se te ve. Perfecto. Pues fijaros, es una cadena de 24 caracteres, pues aleatorios. Fijaros en la parte de abajo. Os voy a decir alguna norma para crear esas contraseñas. Esto es una de las cosas que más me gusta de la seguridad. Si nuestra contraseña es robusta, tenemos casi todo hecho. Por mucho que encuentre nuestro usuario, esto es prácticamente imposible de encontrar por fuerza bruta. Entonces, mirad, un ejemplo. Nos inventamos, por ejemplo, un refrán. De lo que se trata es de conseguir una contraseña que sea robusta y que sea recordable. Eso es lo más importante. El mejor sitio en el que podemos guardar una contraseña es en nuestra cabeza. Ni escrita por ahí, ni en ningún sitio de la nube, ni mucho menos, nada de eso, ¿vale? El mejor sitio es nuestra cabeza. Entonces, tendremos que encontrar la manera de crear una contraseña fuerte, una contraseña robusta y que además la podamos recordar, ¿vale? Pues os voy a decir tres normas o cuatro que utilizo yo siempre para estas contraseñas. Lo primero, me invento una palabra, un refrán, ¿no? Por lo largo, un refrán. No hay mal que por bien no venga, como veis ahí en la pantalla. Lo siguiente, ¿qué es lo que hago? Pues puedo coger las iniciales de cada una de esas palabras o, en este caso, como he hecho en el ejemplo, las dos primeras letras. No, A, Ma, Q, O, ¿veis? Está todo. Entonces, la primera de las dos letras de cada una de las palabras va en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Lo veis? Además, le voy a añadir un símbolo al principio y un símbolo al final, el asterisco. Y además, le voy a añadir un año, un número, el que sea, de cuando me compré el periquito. Nada de cuando nací, de cuando nació mi hijo, cosas así que pueden ser algo que sepan otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tenemos ya algo fuerte, muy robusto y recordable. Si os dais cuenta, tienen un montón de caracteres prácticamente como la contraseña que nos provee WordPress. Y tenemos utilizados letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, de manera que tenemos, pues eso, 24 letras mayúsculas por 24 letras minúsculas, por todos los símbolos que hay en el teclado y por 10 números, todo eso son las combinaciones que debería de tener un ordenador para poder conseguir esta contraseña. Y además, si hacemos una cadena suficientemente larga, como está aquí, pues es prácticamente imposible que con un ordenador al uso, o por muy, muy potente que sea, nos encuentre una contraseña por fuerza bruta. ¿Vale? Aquí está demostrado que podéis encontrar una contraseña robusta y fácil de recordar. ¿Vale? Es algo para mí esencial en el tema de seguridad. ¿De acuerdo? Vamos a modificar también el nombre, el alias y el username del usuario administrador. Bien, como sabemos, no debemos nunca escribir post con el usuario administrador. Siempre hay que inventar o crear un usuario autor al que le asignemos esos posts. O, su defecto, si queremos entrar con él, entramos con el usuario autor y simplemente posteamos con él y el usuario administrador lo utilizamos pues, para toda la gestión de WordPress, de plugins, de temas, etc. ¿Vale? Mi consejo en este caso es lo siguiente. El login, como veis en esta pantalla, es el nombre de usuario, porque lo que veis arriba de todo, el admin-bajo, ¿vale? Fijaros que he cambiado, he puesto una mayúscula, un guión bajo, y he cambiado la I por un número 1. Principalmente esto es para que no aparezca en un diccionario, simplemente, ¿vale? El nombre de usuario. Luego tenemos el nombre y los apellidos, podemos poner lo que queráis, y un alias, que hemos puesto también nombre 3. Fijaros, al final de todo, abajo, mostrar este nombre públicamente, como no tiene nada que ver lo que yo tengo ahí puesto, CantBF, con ninguna de las cosas que hemos puesto, ninguno de los caracteres que hemos puesto en los campos anteriores. ¿Eso cómo lo hemos conseguido? Pues he cambiado el user nice name en la tabla de la base de datos, en la VP users,
¿vale? En esa tabla se cambia ese campo, username del usuario administrador, que ya no tendría que tener la ID 1, ¿vale? Para conseguir este efecto, para que cuando alguien se pose en el link del autor de un post, que no pueda ver jamás el nombre del usuario, el nombre de login con el que me logueo con mi usuario, ¿vale? El admin guión bajo que tenemos aquí, que vea algo totalmente diferente. El consejo es el siguiente, tener los tres, el user login, user alias y el user nice name, los tres diferentes, totalmente diferentes sin que tengan nada que ver entre ellos, ¿vale? Otro parámetro de seguridad esencial para mí, modificar esas claves SALT, ¿vale? Estas claves que hacen que sea un, digamos, una entrada única, ¿vale? Tiene las cookies, tiene datos de esta conexión. Cambiando estas claves, siempre que veamos o sospechemos que tenemos un problema o alguien que está entrando en nuestro WordPress, cambiando estas claves, lo que vamos a hacer es desloguearle a él, a nosotros, a todos los usuarios que estén en ese momento logueados, ¿vale? Y les obliga a loguearse otra vez introduciendo su usuario y su contraseña. Estas claves están en el archivo wp-config.php, como la mayoría sabréis. Y no tiene nada más que poner en Google, pues, claves SALT WordPress, por ejemplo, y copiamos y pegamos lo que nos viene. Copiamos allí y pegamos en el wp-config lo que nos viene aquí. Veremos también que se puede hacer por plugin y qué plugins nos lo permiten y cuáles no. Más, instalar un plugin de seguridad, ahora lo veremos, y realizar un escaneo de archivos en busca de código malicioso. No todos los plugins de seguridad te permiten un escaneo. A mí me gusta mucho WordFence en ese sentido, ¿vale? De los cuatro que vamos a ver hoy, me gusta mucho WordFence porque me da unos resultados muy, muy, muy verídicos y me indica exactamente si tiene algún problema, dónde, en qué línea de código está y cosas así. Vamos a mirar. Lo vais a ver. Vamos a ver hoy WordFence Security, el All-in-One WordPress Security y el Defense, que, bueno, que todos conocéis. Son los cuatro plugins más utilizados del repositorio. Vamos a ver cuál de ellos nos permite realizar un escaneo y de qué manera, ¿vale? Todo bajo mi punto de vista. No quiero que penséis que esto es tiene que ser así. A ver, todo viene desde la experiencia de uno mismo, ¿no? Y yo simplemente os puedo dar los consejos que yo me he encontrado durante todos estos años utilizando WordPress. Aquí cada uno va a tomar su propia conclusión al final de este webinar y va a decidir utilizar plugins o no utilizarlos. Desinstalar y deshabilitar los plugins y temas inactivos. Ya os lo he dicho al principio, esto si no lo vamos a utilizar, lo quitamos. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos estos plugins o estos temas? ¿Para que la base de datos, para que se realice una consulta simplemente a ver si están activos o no? Pues ya estamos perdiendo, pues, por ejemplo, velocidad en nuestro WordPress. Entonces, los plugins que no utilicemos, quitarlos. Y si además se desactualizan, pues tenemos un problema de seguridad gordete. Por último, dentro de estos parámetros de seguridad básicos, siempre que terminemos también un backup de esos datos. Un backup de esos datos porque luego puedo crear otra, hacer otras configuraciones y crear otro tipo de historias y puedo volver, si se ha liado algo, puedo volver al principio. Entonces, siempre, recuerda, un backup al principio esencial, backup antes de empezar a hacer cambios y un backup al final, por si tenemos todo configurado correctamente, que tengamos un punto en el que todo eso ya está configurado, porque como veis, no es sencillo ni es algo que se haga en un minuto. Tenemos que ir poco a poco cambiando esos parámetros de seguridad. Bien, ¿qué buscamos en los plugins? Pues lo primero, configurar el mayor número de parámetros de seguridad con un mismo plugin, ¿no? Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a comparar varios plugins. A ver, estos parámetros de seguridad esenciales que yo os acabo de decir, a ver si todos los permiten, todos los contienen o no. Buscamos principalmente eso, ¿no? Y, además, fortificar nuestros WordPress en el menor tiempo posible. Dentro de mi blog, hice una entrada hace unos días,
en el cual os dejo un preinstalado, preconfigurado, una instalación de All-in-One WordPress Security, por decir un ejemplo, ¿vale? Se trata de ganar tiempo. Se trata de fortificar nuestro WordPress en el menor tiempo posible. Con eso vamos a ganar tiempo para lo que realmente interesa, que es pues eso, escribir nuestros artículos, compartir vídeos, etc. Vamos a comparar unos plugins. Vamos a ver qué plugins vamos a comparar. Pues como hemos dicho antes, el Ethan Security, WordFence, Sucuri y All-in-One WordPress Security and Firewall, que creo que todos conoceremos. Vamos a ver esos parámetros de seguridad que acabamos de ver. Hay muchos más, ¿de acuerdo? Hay muchos más. Estos son parámetros esenciales, como habéis visto. Podemos realizar muchos más a nivel de servidor, que nos podemos quitar siempre teniendo un hosting bueno, y a nivel local, siempre hasta allá donde queráis, ¿de acuerdo? Simplemente cada uno que elija el que gusta y adelante. Vamos a ver estos plugins. Vamos a ver un poquito esta tablita que me ha llevado un tiempo realizarla, pero creo que os va a ser de mucha ayuda. Fijaros, arriba tenemos los nombres de todos los plugins, WordFence, Ethan Security, All-in-One, Sucuri. Las descargas, el número de descargas que tiene cada uno del repositorio de WordPress, para que veáis que son los más descargados del mundo. Y luego vamos, ahí a la izquierda tenéis una columna con la mayoría de los parámetros, con todos los parámetros de seguridad que hemos visto hasta ahora, los esenciales, ¿vale? Hay muchos más, pero bueno, por falta de tiempo no os voy a meter muchos más. Simplemente vamos a dedicarnos a estos para poder comparar estos cuatro plugins, si tienen o no tienen todos estos parámetros de seguridad y ganar ese tiempo que acabamos de decir, ¿vale? En configurar. La siguiente columna, configuración y dificultad, la siguiente fila. Veis que estoy comparando diferentes plugins, su configuración. Digamos que yo instalo WordFence desde cero. ¿Cuánto me cuesta a mí configurar esos parámetros de seguridad a WordFence desde cero? Pues la dificultad que yo considero es una dificultad media con WordFence. Si tenemos que tener una serie de conocimientos mínimos básicos para poder configurar WordFence de manera correcta. Ethan Security, pues lo mismo, es una dificultad media, también tenemos que tener ese conocimiento, pero tenemos una cosa muy buena, y es que tenemos unos ajustes básicos de seguridad con un solo clic. Aplicando esos ajustes de seguridad tenemos, bueno, no es bueno del todo, pero tenemos unos ajustes bastante correctos a un solo clic. El All-in-One es fácil, es una configuración fácil, la verdad es que es un sistema de puntos, está muy bien. Es un poco larga la configuración, pero es buena, es curiosa, porque tiene, ya os digo, un sistema de puntos en el cual van sumando puntos a medida que vamos añadiendo características de seguridad. Y el Sucuri, pues, ahora ha cambiado un poquito. Lo que yo conocía anteriormente es que era un poco pesadilla la configuración de este plugin. Pero bueno, simplemente yo lo utilizaba antes y os diré, voy a decir dos cosas de dos plugins que no me gustan nada. Por ejemplo, uno es Sucuri. A ver, sí me gusta el plugin en sí, pero tiene un problema. Y es que cuando yo realice una auditoría con VPScan, por ejemplo, me lista los usuarios. Y para mí es un fallo garrafal. Lo dejé de utilizar solo por esa razón. El plugin es muy bueno, pero simplemente a la hora de hacer yo una auditoría y que me salga el usuario, no lo puedo permitir. Entonces, lo descarté, lo cual no significa, ya os digo, que lo descartéis todos, ¿eh? No significa que no os lo aconseje. Mejor el Sucuri que ningún otro, claro. Otra cosa que tenemos, un errorcito, pues el WordFence. Por ejemplo, el WordFence me gusta un montón, pero simplemente le dejo para realizar escaneos, porque es un escaneo muy potente, tiene un firewall impresionante, Y además encuentra un montón de cadenas maliciosas de una manera impresionante. ¿Qué hago con él? Pues simplemente le utilizo para cuando sospecho que hay algo malo, para pasarle ese escaneo. Le instalo, paso ese escaneo, miro si hay algún problema y lo desinstalo. ¿Por qué? Pues porque WordFence es un poco pesado. Ya no es pesado de Trisca, ¿no? Es pesado a la hora de generar datos en la base de datos. Crea por lo menos 14, 16 tablas, no sé ni cuántas ya, con todos los datos de conexión, de localización, IPs, de los usuarios que se intentan conectar. Está bien a la hora de los logs,
pero a la mayoría de nosotros no nos importa nada esos datos. Si nos dedicamos a ello, pues es bueno a veces mirar esos logs y ver desde dónde te atacan, pero a la inmensa mayoría de los que estáis ahora mirando este webinar no nos interesa mucho eso. Entonces, yo aconsejo un poquito más los dos del medio, que si os dais cuenta, son los que más zona verde tienen, ¿vale? Veis que a la izquierda tenemos todas, al principio de las filas, tenemos todos los parámetros de seguridad esenciales que acabamos de ver, y en verde están las casillas de los plugins que permiten esos parámetros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues ¿nos permite exportar o importar la configuración WordFence? Pues sí, es fácil. Hay un botón que es exportar, se copia un código, se guarda en un TXT y luego para otras instalaciones lo cambiamos rápido. Ya tenemos esa configuración, la hacemos una vez y lo tenemos para todas las demás. Lo mismo ocurre con All-in-One, que es el que me gusta a mí, que es lo que os decía del artículo que escribí hace una semana, y Sucuri también da esa posibilidad ahora. Modificar prefijo de las tablas de la base de datos, WordFence no nos lo deja, los otros tres sí, etcétera, ¿vale? Permisos de archivos y directorios, los que están en verde nos permiten hacerlo y los otros no. Fortificar archivos críticos e indexar directorios, el option indexes, por ejemplo, esas cosas, he puesto aquí SAR, ahora veremos lo que es. No sé, ninguno de los cuatro plugins he encontrado yo que se pueda hacer esto con un solo clic, con un botón gordo, como lo llamamos, ¿no? Veremos de qué manera podemos conseguir eso. Ahora, en la siguiente diapositiva. Todo lo demás, veis que desactivar la edición de archivos lo tienen todos los plugins. El disallow file edit, modificar la ruta wp-admin, ¿vale? Todas estas cosas que acabamos de ver ahora mismo, pues los que están en verde nos lo permiten y los que están en blanco no lo permiten. ¿De acuerdo? Incluso, fijaros abajo ya de todo, perdón, nos permite realizar copias de seguridad. Edition Security nos permite realizar copias de seguridad de nuestra base de datos y All-in-One nos permite copia de seguridad de la base de datos, del archivo htaccess y del archivo wp-config.php, ¿vale? Y nos lo permite guardar en otra ubicación que no sea el WordPress, nuestro ordenador, en la nube, etc. ¿Vale? Esta es la tabla que quiero que me ha llevado mucho trabajo hacerla, pero bueno, quiero que os sirva a vosotros porque para evitaros ese trabajo. Y si tenéis alguna duda sobre esta tabla, no dudéis en contactarme. El SAR que os decía, esos parámetros que veis aquí, fortificar archivos críticos, indexar directorios, esto he encontrado un plugin hace unos días que, bueno, me ha gustado y lo he incorporado aquí, ya que vamos de plugin. Yo lo suelo hacer por htaccess, ¿vale? No tengo problema en instalar un plugin, pero sé que algunos somos a veces más vagos y nos interesa hacer un clic, nada, que sepáis que este plugin, hecho por Samuel Aguilera, un chico de Zaragoza, simplemente es instalar el plugin y estos parámetros que tenemos aquí, con SAR y algunos más, que me han parecido muy, muy curiosos y muy interesantes, ya están configurados. No hace falta hacer nada, es instalar el plugin y lo tenemos configurado. De manera que esta tabla se convertiría, todo lo que está en SAR se convertiría en verde, ¿vale? Tendríamos también eso fortificado. Ahora, ¿qué? Después de ver esto, ¿cuál es la pregunta? Como todos veréis ya, es ¿con qué plugin me quedo? ¿No? ¿Está el plugin perfecto? ¿Existe el plugin perfecto? Ya os digo que estos son los cuatro plugins más utilizados del repositorio, ¿vale? El plugin perfecto, si me lo preguntáis a mí, y calculo que a Fernando, a Moncho, a un montón de gente, os dirá un no rotundo, un no rotundo. Los plugins nos hacen la vida más fácil, pero no estamos totalmente seguros por la utilización de un solo plugin, ¿vale? Ni de uno solo ni de varios. Al final, instalar varios plugins también puede llegar a algún problema entre ellos. Mi respuesta es no existe el plugin perfecto, hace falta muchas más configuraciones de seguridad y ahí os queda eso. No penséis que lo que digo va a misa, lo que digo yo es lo que vale, simplemente tomar vuestras propias conclusiones con lo que acabamos de ver y elegir un plugin u otro o ninguno si tenéis los conocimientos suficientes, ¿vale?
Maneras de fortificar un poquito esto. Bueno, voy a ir un poquito más rápido que nos vamos de tiempo. Tenemos una herramienta, VP Hardening, que es de Daniel Maldonado. Me parece brutal esta herramienta. Simplemente os la cito para que si tenéis un rato le echéis un vistacín y fortifiquéis vuestro WordPress justo antes de subirle a producción. ¿Vale? Es muy sencillo y os animo a todos. Para auditar WordPress, para ver si tenemos nuestro WordPress seguro, poco seguro, muy seguro o inseguro totalmente. Tenemos varias herramientas que me gustan mucho. A mí, la que más me gusta es VPScan. Esta es una herramienta que se utiliza por consola, es brutal. Tiene hasta la opción de atacar por diccionario a una instalación de WordPress. Nos dice los plugins que están obsoletos, plugins que estén desactualizados, temas de WordPress, la versión, etcétera, un montón de información. Y hace poco he encontrado esto de Javi Casares, que me parece otra pasada, que es un poquito eso que os decía de WebScan, pero desde la web, ¿vale? Si Javi, si me estás viendo, esto es una bomba. Y nos arregla un montón la vida a la mayoría de la gente. Gente que no tenga que saber tener conocimientos de Linux ni nada, poner aquí vuestra URL de vuestra web de WordPress y en escasos 10 minutos tendréis una auditoría muy, muy, muy buena. Muy buena, ¿vale? Pues nada, si tenéis dudas, aquí estaré al final y ahora respondieron todas vuestras preguntas, lo que queráis. Espero que os haya gustado. Pues ya está. Muchísimas gracias, Tomás. Ha estado genial. Me ha encantado porque soy de esos que piensa que cuando ve las cosas muy prácticas y te dicen exactamente paso por paso qué es lo que se debe hacer, lo que no, aunque todos tengamos puntos de vista diferentes en esto o en lo otro, y uno expresa cómo hacer esto de esta forma, de esta, no hagáis esto, yo he visto esto, y luego además aportas una tabla con datos objetivos, es decir, eso ya no es opinión. Esto lo hace o esto no lo hace. No hay más que mirar. Yo creo que son este tipo de cosas las que realmente son tremendamente útiles y tremendamente importantes, porque al final estamos hablando de seguridad. Seguridad, que es uno de los mayores, bueno, hándicaps que tiene ahora mismo Internet. No digo WordPress, lo digo a todos los niveles. A todos los niveles. Bueno, antes de meternos en vereda, antes de hacerte algunas preguntas respecto a la presentación, más las que nos hacen, las van a hacer ahora nuestros usuarios. Recordad, los que estáis ahora en el chat, que disponéis de una opción que es Ask a Question, en la que podéis incluir vuestras preguntas. Entonces, vamos a hacer lo que no hicimos al principio. Tomás, preséntate, por favor. Dinos, por favor, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu negocio? ¿En qué gastas tu día? ¿Y cuáles son tus hobbies? Lo que te apetezca decir. Vía libre. Bueno, pues gracias. Pues, a ver, yo me dedico al desarrollo web, sobre todo estoy aquí en una empresa que se llama Netia, de Cantabria, perteneciente al grupo Pidma. Estoy encargado ahora mismo de la seguridad en CMS, especializado en WordPress. Llevo 6 años con esto. Bueno, la verdad es que me entusiasmó WordPress desde un principio. La seguridad. Yo soy profesor, soy profesor de, tengo el título de diplomado en magisterio de educación primaria y di clase a niños hace tiempo, clases extraescolares y vi que los niños tenían un problema muy gordo en esto de la seguridad. Y me empecé a meter en el tema de la seguridad simplemente pues para ayudar a los niños, a los adolescentes también. Y ahí ha llegado, de momento he llegado hasta aquí y todo lo que me permita pues este cuerpito y el tiempo que nos deje la vida. Principalmente, pues eso, me entusiasma WordPress, me entusiasma la seguridad. He tenido la inmensa fortuna de unirlos, de seguir aprendiendo cada día, de compartir mis conocimientos con esta hermosa comunidad de WordPress que cada vez se hace más grande. Somos muchos más, todos compartiendo, siempre con buen rollo. No sé cómo deciros, es para mí es algo excepcional. Si puedo ir a todas las WordCamps, voy. Me encanta veros, compartir experiencias. Aparte de compartir experiencias,
organizo la WordCamp de Santander junto a Darío, a Nadia, a Nacho, a un montón de gente, a Esther, fantásticos, que no tenemos nada que ganar y simplemente con el mero hecho de ver todos aplaudir al final de todo es una maravilla. Organizo Selcom, un congreso de seguridad que se hace ahora en enero, que os invito a todos a venir, es un congreso ya de seguridad a varios niveles, un congreso de seguridad en el que van hackers de toda España, de varios niveles. También se hacen charlas para padres, madres, y tutores y profesores, para niños y adolescentes. Tiene siempre mucha aceptación, un congreso que nos gusta mucho organizar. Y ya os digo que está a finales de enero y os invito a todos a participar. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad. Me encanta siempre enseñar todo lo que sé, bajo mi punto de vista. No es que sea lo máximo ni lo mejor de todo, pero es mi punto de vista y es lo que puedo enseñaros, nada más. Fenomenal. Muchísimas gracias, Tomás. Muy bien por la mención a la comunidad WordPress, desde luego. Ahora se va a presentar al caballero que tenemos ahí a la izquierda de la pantalla, su excelencia, el excelentísimo embajador de marca. Pero sí es cierto, te agradezco mucho lo de la mención de la comunidad, porque fíjate que en esta pantalla estamos tres coorganizadores. O sea, tres coorganizadores de WordCamps. O sea que, ya, yeah, poder a pasarlo bien y sobre todo a compartir conocimiento, que es lo que más nos gusta al final, y estar en compañía de gente que se preocupa por la web abierta, por el open source y por, bueno, un poquito de ética a todo lo que hacemos. Damos paso a Fernando Tellado, por favor, para aquellos que no le conozcan, unas palabras de su señoría. Bueno, buenas tardes, no me hagas tan mayor, me tienes un poco harto. Qué tío, ¿eh? No, oye, muchas gracias y la verdad que ha sido muy interesante la charla de Tommy y yo ya le vengo siguiendo la pista desde la primera WordCamp que nos conocimos en Santander y nada, un gusto tenerte aquí, compartir espacio contigo y aprender contigo. Y bueno, yo de seguridad, lo que sé es por experiencia y bueno, yo creo que principalmente veo el problema, sobre todo en esto, en estar permanentemente actualizado, ¿no? Porque como siempre terminamos acostumbrándonos a un plugin, digo por entrar un poco en materia, y lo que pasa es que muchas veces te lleva sorpresas, ¿no? Como decías tú, que, por ejemplo, antes usabas uno, luego lo has dejado de usar y tal y cual. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me mantiene al día, curiosamente, es el asunto de las traducciones, que es una de las cosas que colaboro mucho en el tema de la comunidad, aparte de organizar la mitad de Villalba y ayudar en la WordCamp de Madrid. Porque muchas veces te dedicas a traducir lo que la gente más usa, aunque no lo uses tú, y muchas veces traduciendo cadenas de un plugin, aprendes cosas que hace. Curiosamente. Y en el tema de la seguridad, últimamente me metí bastante a... no he tenido la paciencia de Tommy para hacer una tabla, pero sí que es verdad que recientemente estuve probando tanto el All-in-One WP Security, que tanto le gusta a él, como el iThink Security. Y bueno, luego si queréis ya hablamos de ello. Además creo que ahora se le ha ido la cámara a Tommy o algo así. Pero vamos, que esto da para mucho, da para mucho. Además hay preguntas muy interesantes que yo creo que casi mejor contestar a las preguntas que nos hace la gente por ahí, ¿no? Casi lo ideal. Perfecto. Perfecto, pues mirad, si queréis, bueno, la verdad es que del tema del hosting y la seguridad también habría mucho que hablar y creo que sería bueno, Fernando, incluso tener la idea de hacer un webinar específico sobre lo que un proveedor de hosting especializado en WordPress puede hacer por la seguridad en WordPress, sobre todo porque al final cuando uno ve la presentación de Tomás, ve que hay una serie de pautas que muchas son de sentido común y son instrucciones muy sencillas que, utilizándolas y poniéndolas en marcha, simplemente el hecho de tenerlo todo actualizado, que es algo que a lo mejor a mucha gente, desarrolladores y diseñadores, todavía no le entra en la cabeza lo de, según sale una actualización, actualizar por si se le rompe el diseño tal, que es entendible. Yo, no, lógicamente, no nos vamos a meter en el trabajo de los profesionales, pero sí es bueno recomendar y dar opinión. Nosotros somos los que decimos que, a ver, el dato está ahí, el 60% de las instalaciones de WordPress a nivel mundial en este momento están desactualizadas. O sea, siempre hay algo que está desactualizado. Pues eso no está bien. Y eso es una tendencia que todos desde aquí deberíamos empezar a evangelizar, deberíamos empezar a cambiarla. Pero bueno, vamos con las preguntas. Vamos a empezar, a diferencia de otros webinars, a hacer y a contestar las que son las más votadas.
Veo que Ana Cirujano ha estado muy activa y vamos a empezar con Ana. Si descubro que mi web está hackeada, ¿qué es lo primero que debería hacer? Comienza si quieres tú, Tomás. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. A ver, lo primero, ver desde dónde puede estar hackeada. Lo primero yo pasaría, lo que os he dicho, instalaría lo primero el Workfence, desde luego, y pasaría el escáner. Eso es lo primero, para que me dé una primera visión sobre lo que tengo. Si es un hackeo, bueno, que no sea muy peligroso, que simplemente, pues yo qué sé, pues meta algún banner, algún tipo de spam, o es un hackeo que te introduzca una web shell con archivos maliciosos, con código malicioso. Eso, el primer escaneo con Workfence nos va a decir el nivel de nuestro hackeo. Así, yo el primer sería eso. Perfecto. Fernando Tellado, ¿qué más se te ocurriría hacer? ¿Alguna historia diferente? Cuando me encuentro cosas de estas, que no es mi especialidad, pero sí me las encargan a veces, y cuando tienes con webs al final y llevas webs a clientes, pues tienes que hacerlo, te toca, ¿no? Entonces, yo lo primero que suelo recomendar siempre es cambiar todas las contraseñas. Porque muchas veces los clientes se lían a hacer historias y se les olvida por dónde puede haber entrado, que es lo más fácil, que por las contraseñas. Entonces, yo siempre digo que lo primero, cambia tu contraseña de FTP, la contraseña de la base de datos, la contraseña del hosting, la contraseña de todo. Y luego ya, como dice Tommy, pues hacer un chequeo. Ahí pues con Sucuri, porque suelen estar muy actualizados y así no dependo de plugin ni nada, pero eso ya es cuestión de cada maestrillo. Vamos, yo siempre lo primero que le digo a los clientes, que es lo que más les cuesta además, es cambia todas las puntillas y haz las mejores. Aprende de la charla de Tommy. No vuelvas a poner el nombre de tu hijo, no ahora pones el nombre de tu hija. Mucha gente piensa, dice, bueno, como tenía puesto mi teléfono, pongo en mi casa anterior. Que lo que estoy pensando en dónde vivías antes, sino buscan cadenas sencillas. Eso es. Pues eso un poco sería mi secuencia. Muy bien, pues lo podemos resumir tal y como Ana lo acaba de hacer en el chat. Lo primero, cambiar contraseñas para evitar cualquier tipo de, bueno, de lo más básico que pueda haber ocurrido, que ha sido un ataque por entrar en esta instalación, y hacer un escaneo para ver por dónde puede estar la... Perfecto, perfecto. ¿Te queda contestada, Ana? Espero que sí. Pasamos a otra pregunta de Ana Cirujano. Y esta es buena también. ¿Qué es mejor, copias de seguridad con un plugin o desde el hosting? Aquí yo también contestaré. Tomás, ¿qué opinas? Yo creo que deberías empezar a contestar tú eso. Bueno, pues contesto yo. Esto es muy fácil. Mirad, los proveedores de hosting, cada uno tenemos una forma de hacer copias de seguridad. Pero todos prácticamente tenemos un riesgo, independientemente de cómo lo hagamos, que es que puede que esa copia de seguridad esté corrupta. Ya ha ocurrido más de una vez. Nosotros podemos estar guardando una copia de seguridad diaria de unos directorios, etcétera, y resulta que por alguna razón hay algo que está mal en esa copia. Y nosotros seguimos haciéndola diariamente de lo que hay en la web. Eso ha ocurrido. No es normal que ocurra, aviso, no es normal. Las copias de seguridad de los hostings suelen ser seguras. Suelen funcionar mejor, además, aquellas que utilizan sistemas auxiliares fuera del servidor para hacer esas copias, lo que normalmente se llaman robots de backup, que es como hacemos nosotros, por ejemplo, y diarias. Por lo tanto, yo diría, como proveedor de hosting que soy, que las copias de seguridad del hosting son normalmente suficientemente seguras, pero redundando la seguridad, yo creo que no hay límites. Si además dispones de una copia, al menos semanal, depende de cuánto actualices tu página web, externa, pues oye, una seguridad extra que tienes, que espero que nunca tengas que volver a utilizar. Tomás. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que las copias de seguridad del servidor están preparadas a eso, a nivel de servidor, bastante bien. Sin embargo, nunca prescindo de hacer mis copias de seguridad. Siempre hago una copia de seguridad, por ejemplo, lo suelo hacer con Duplicator, pues porque me parece muy sencillo volver al estado de la web en 2 minutos. Y suelo guardar copias de seguridad, pues eso, de todos los días, durante una semana, en otro lugar, pues en un disco duro externo, incluso en la nube, de manera cifrada, para que no haya ningún problema. Y aparte del servidor, pues eso, tenemos 2 copias de seguridad diferentes en diferentes soportes. Yo siempre soy muy un poco obseso en ese sentido.
en las copias de seguridad muchas y bien hechas. Simplemente, a ver, me fío de mis hosting, por supuesto, pero también me fío de lo que yo hago. Entonces, necesito tener dos diferentes. Fernando. Pues yo normalmente yo me fío, yo siempre digo que las copias de seguridad del hosting son las mejores, porque son las más completas y son las que tienes que dar tú al botón. Hay otro que le da al botón y encima se hace responsable, que tampoco es moco de pavo. Y encima si las hacen en servidores ajenos al nuestro, pues es un plus de seguridad, ¿no? Y aparte que tenéis escáneres de malware y ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, dependiendo de la web del... yo lo que suelo hacer últimamente, bueno, últimamente no siempre, es hacer copias de lo que es la base de datos. Ajá, ¿vale? Entiendo. Y eso antes utilizaba... ¿Por qué? Porque al final es tu contenido, sobre todo. Las copias del hosting normalmente suelen ser, pues eso, diarias. Y aunque es verdad que seguramente si te llaman a ti, Moncho, para hacerlas cada hora, pues se las vas a hacer, pero costará un dinero, ¿vale? Entonces, ese tipo de copias más frecuentes, por ejemplo, cada hora, en el país... No te puedes confiar solamente en un backup diario. Ahí necesitas backup. Mira, la luz a Tommy le acaban de hackear la luz. Sí, y a ti la cámara. No se te ve. Así la cámara. No se te ve. No sé si es por tu conectividad, que además se entrecorta de vez en cuando. Pues será. A lo mejor alguien en la oficina está bajándose una peli. Diles que paren. No, de momento no. Bueno, me estaba diciendo que yo sé solo hacer si. Datos las hago cada hora por ahí y a veces lo hago con el mismo plugin de seguridad que también lo lleva y si no pues con cualquier plugin de backup de las claro. Base de datos y muchas veces lo que hago las exporto a una cuenta de Gmail. Fíjate. En Gridla en Crypto con doble verificación y hay plugins que te permiten exportar una cuenta de claro. Gmail. Además, como son tan caras de dar de alta, tienes 15 gigas gratis para almacenar bases de datos, por ejemplo. A ver, fijaos, no es que yo diga esto porque no confíe en lo que un producto no, hosting puede hacer. Suyo, claro. ¿Sabes qué ocurre? Que llevo 17 años en el mundo del hosting. Y en 17 años he visto 3 ocasiones en las que ha ocurrido esto. 3 en 17 años. Eso no es nada. Pero la situación que se produce cuando alguien pierde el contenido de su web y no puede recuperarlo, o sea, es tal catástrofe que lo mejor es asegurarse siempre. Y por supuesto, vamos, vaya por delante que el servicio de backup de SiteGround, que además es propio, antes utilizábamos un sistema muy general, A1 Software o algo así, y hemos hecho el nuestro propio, que baja los tiempos de respuesta y acelera el tiempo de copia y de restore. O sea, en eso no hay ningún inconveniente, pero siempre tal. Bueno, que nos estamos olvidando mucho con esta pregunta, soy yo el culpable posiblemente. Esperamos, Ana, que te haya quedado claro. Bien. La siguiente de J. Carles dice, el plugin perfecto no sé, dependerá de tu hosting. De ahí mi duda. Bueno, creo que en un webinar dijisteis que el WordFence no es necesario porque las reglas de firewall que aplica dicho plugin ya las hace el hosting. Bueno, bien, puedo aclarar algo. Entonces, si estamos en SiteGround, ¿es necesario algún plugin o recomendáis alguno que complemente bien y mejore la seguridad de nuestro WordPress? J. Carles, mira, nosotros tenemos un firewall web. No sé cuántas reglas anuales ponemos en marcha. 600, 700, las que sean necesarias. Además, tenemos parches de día cero. Tenemos seguridad a 3 niveles. A nivel de data center para poder parar ataques de negación de servicio. Tuvimos uno la semana pasada que duró más o menos unos 37 minutos. Otros proveedores normalmente se van abajo. Luego pones en marcha soluciones de seguridad a nivel servidor, aislamiento de cuenta, etcétera. Y luego pones las propias del aplicativo. Aún así, si tú pones a mayores un plugin que complemente lo que hacemos, bienvenido sea. O sea, yo no te voy a decir que no. Porque no existe el hosting perfecto en cuanto a seguridad. No existe. Igual que no existe el WordPress completamente seguro, ni el Drupal completamente seguro, ni ninguna web completamente seguro. Por lo tanto, todo el trabajo que hagamos a mayores, bienvenido sea. Tomás, que este es tu webinar, que estoy aquí hablando yo más hoy. Que... Al revés, que va. No, está perfecto. Yo siempre pienso lo mismo. Si le añades una capita más de seguridad, bienvenido sea. El problema es cuando se chocan unos entre otros. Meter dos plugins de seguridad, pues es un poco absurdo. Pones uno, pones el otro. Siempre hay algunas reglas que chocan entre ellos y que te puede echar abajo el WordPress, pero...
todo lo que sea añadir capas de seguridad, para mí, perfecto. Siempre añadiría, además de un hosting que esté muy bien, que tenga unos parámetros de seguridad muy buenos, añadiría una capita más, que es la mía, a nivel de web, en el que, pues eso, que me sienta un poquito más seguro, nada más. Por supuesto, creo que no hay nada seguro. Pero bueno, con eso nos quedamos. Ya, Fernando. Bueno, yo por coger una variable de la pregunta, no tengo ningún plugin. Yo ahora mismo, para mí, el más completo, con las últimas incorporaciones que hicieron, que sí que cumple el SAR, ese que comentabas antes, ya lo he incorporado el Icing Security. El Icing Security ya te permite el tema de proteger archivos de SAR. Ya lo han incorporado y con lo cual ahora mismo para mí es prácticamente perfecto. Faltaría exportar configuraciones, que es verdad que es lo único que tiene, lo tiene, pero tiene de pago. Sí. Pero como yo soy de las configuraciones buenas, o sea, no hay una configuración buena para dos webs distintas, pues yo, por ejemplo, no le he hecho falta, porque yo siempre me gusta adaptar cada configuración a cada web. Por lo cual, ahora mismo, el que estoy utilizando masivamente es el Icing Security. Además, la versión gratuita, que es bastante completa. Sí. Y para algunas tiene una opción que supera el modo rojo, que es que le bloqueas el admin de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ah, qué bueno. Entonces ahí no entra ni el admin. Qué bueno, qué bueno. Pero luego, como dice Tommy, a veces tenemos cada uno nuestras manías. Y sobre todo cuando te gusta la seguridad, y a mí me encanta, porque además yo me he dedicado profesionalmente tiempo atrás a la seguridad, pues nos volvemos maniáticos. Y luego tenemos nuestras pijaditas, que siempre le metemos a todos los servidores y tal y cual. Que estoy usando y... No es perfecto, perfecto no. Como es. Ninguno. Perfecto. Perfecto. Bueno, J. Carles, esperamos que haya quedado contestada tu pregunta. Monty nos pregunta, hola Monty, un saludo. Nos pregunta si cuando un WordPress ya ha sido hackeado, algún plugin para limpiar. ¿Qué es lo que qué recomendaríais? Uno, ¿qué recomendaríais vosotros? Yo WordPress y antivirus. WordPress los dos. Y antivirus. Perfecto. ¿Fernando? Yo para limpiar, ninguno. Normalmente lo que hacen es avisarte. Entonces, WordPress te borra. Y las limpias yo prefiero hacerlas a mano. Limpias a mano. De hecho, las instalaciones yo me las cargo, o sea, me las cepillo directamente. Me machaco las instalaciones. Yo añadiría una cosa más. Yo si al tema de hacer una auditoría a través de un plugin o una limpieza y tal, yo llamaría al proveedor de hosting por si te pueden ofrecer algún dato extra, ¿vale? Porque no es la primera vez que nos llaman a nosotros por cosas de este estilo y de repente descubres que ha sido porque una carpeta no tiene los permisos que debería tener o porque está abierta o cosas de este estilo. Yo lo haría. Yo lo haría también. Añadiría lo que habéis dicho vosotros. Bueno, Monty. Sí, si me permites una cosa, lo más tedioso en un hackeo siempre es atacar a la base de datos desde plugins. Todavía no sabes, hasta que no has llegado al nivel de la capa de base de datos, qué es lo que está comprometido. Pueden estar inseguros también los plugins. Entonces, yo en seguridad yo tengo la idea de que empezar desde arriba. Y para mí desde arriba es lo de la base de datos. Entonces, cuando tienes la base de datos ya limpia, y eso muchas veces... Supongo que tú sí que lo machacarás mucho. Noches que es para morirse. Es lo peor. La seguridad. Sí. Es la parte que más odio de la seguridad web. Y ahí, ahí yo no encontré ayuda. ¿Sí sabes? Es que no hay ayuda, Fernando. Ya sabes, eso no. es empezar a mirar, buscar cadenas y encontrar cosas maliciosas, ¿no? La verdad es que es muy tedioso. En la mitad de WordPress de Las Palmas, vino una vez Néstor Angulo a darnos una charla. Trabaja en Sucuri, desde allí, en remoto. Uh-huh. Y nos vino a dar una charla y nos enseñó ejemplos de bases de datos en las que habían entrado. Y cómo observar los patrones dentro del código. Es que lo hacen a mano. Es que tienen sus propias herramientas, sí, tal, 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 pero hay muchos casos en los que tienen que hacerlo a mano. Entonces te enseñaba un trozo de código, por decirlo así, unas tablas, y te hacía la prueba. A ver si alguno de vosotros es capaz de ver dónde está aquí el tal. Y luego te lo enseñaba
y efectivamente veías una diferencia en el código, pero eso de cuatro, una línea, unos caracteres, y eso era inyectado, o sea, directamente en la parte de base de datos. Y era como complejo, pero vamos, muy, muy interesante, la verdad, y muy complejo a la vez. Bueno, Monty, esperamos que haya quedado respondida tu pregunta. Muy buena pregunta de Antonio José Masía. ¿Cuál de estos plugins afecta menos a la velocidad de carga? ¿Qué pensáis? Yo utilizo All-in-One porque dentro de mis... Vaya, otra vez, hackeado. Dentro de los, las soluciones, lo que he visto es para mí el más rápido. Dentro de... lo menos intrusivo. Dentro de, yo he hecho mis controles de seguridad y de velocidad, VPO y tal, y he comparado los plugins y aunque hay poca diferencia, me quedo con All-in-One también por eso. Ahora, ignoro si el cambio que, bueno, lo que dice Fernando, que ahora ha cambiado un poquito eThemes, es que, y este es el primero que utilicé yo, que lo sepáis, eThemes Security es el primero que lo utilicé yo, que ¿cómo se llamaba? WordPress Security o algo así, ¿no? Era antes. BetterWP. Exactamente, ese es el primero que utilicé yo y me gustaba muchísimo. Y luego, claro, todo va evolucionando y vas cambiando, pero creo que el más liviano a la hora de la carga de WordPress, para mí, creo, que es All-in-One, creo. Tendría que mirarlo otra vez ahora, hoy en día. No sé, hace tiempo que no hago una, pues eso, una prueba de velocidad por esos plugins. Fernando, ¿qué opinas? Yo la verdad que en ese sentido los dos son, a nivel de optimización, los dos son muy buenos, porque los dos lo que hacen es trabajar sobre reglas en htaccess y modificación de archivos core. Y lo único que utilizar es porque estás llamando a más módulos del Apache, desde el htaccess o menos. Y yo veo que igual, el menos óptimo sería el WordFence. Correcto. ¿Vale? Y sobre todo si tienes activo el traffic low ese de las narices, que es un poco la revisión de tráfico en tiempo real y tal. Y además porque te carga un par de cookies o te el entorno. O sea, el que más por el tema de las cookies y del traffic view en directo es el WordFence. Los dos yo los veo bastante bien, porque todos te dejan unas reglas muy limpitas en el htaccess y las hacen bastante bien. Desde el punto de vista del programa hosting, os he de decir que los de seguridad no son los que más salen en las conversaciones de la gente de soporte. Además es al contrario. Además es al contrario. O sea, un plugin optimiza el rendimiento, un plugin de seguridad optimiza el rendimiento que ataques, con lo cual al performance, sino a todo lo contrario, son buenos. Yeah. Pues ataques masivos y este tipo de cosas. Están desviando de ataques de tráfico, están bloqueando ataques de tráfico. No que ralenticen, todo lo contrario. Pueden mejorar el rendimiento de una web. Exactamente, de eso se trata. Perfecto, Antonio José, claro. Buena pregunta. Esperamos que haya quedado respondida. Bueno, a ver, son las 7, nos quedan unas cuantas. A ver si hacemos una ronda rápida. ¿Os animáis? Venga, vamos. Venga, una respuesta pues casi monosilábica de cada una de ellas. Le pregunta José Domínguez. Bueno, ya está contestado. José Domínguez, tu pregunta sobre el user ID changer. ¿Vale? Te la ha contestado Fernando Tellado en el propio texto. La de cuál es el plugin que dijo para fortificar nuestro WordPress también está contestada. ¿Qué opinas? A ver, ¿qué opinas sobre la herramienta Latch u otra de doble verificación para acceder al WP Admin? ¿Qué opináis? Yo es que no he hablado de eso por falta de tiempo, pero para mí es esencial. Yo utilizo Latch en todas mis webs, en todas. Simplemente es un pestillo que le abres o le cierras y si le abres puedes entrar, le cierras y ya está. También utilizo Google Authenticator en otras webs, pero sobre todo Latch, me encanta. Y no es que obligue, es que os digo que hagáis siempre pongáis un doble factor de autenticación en vuestras webs, porque aunque sepan el usuario y la contraseña, no entran. Es así de sencillo. Perfecto. Fernando. Sí, totalmente de acuerdo. La doble verificación siempre. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta de Juan Maranda, pues es la misma. O sea que la contestamos. Y nada, a ver si esto carga ya. Don Anselen. Perfecto. Vale. Buenos días. Actualmente utilizo Ninja Firewall.
Qué nombre más interesante en mi web. Manteniendo además todo actualizado constantemente. Ta, ta, ta. ¿Es suficiente para mantener una seguridad o sería recomendable añadir algún extra tipo WordFence? La web trabaja en un WPS Linux actualizado también. Gracias. ¿Qué decís? Pues la verdad que no tengo muy trabajado Ninja Firewall. Lo utilicé hace meses y nada, fue muy rápido. Entonces, no te puedo decir nada. Sé que era bueno en su momento, me gustó bastante, pero no me daba todas las cosas que yo necesitaba. Por eso me he quedado con estos cuatro, que son los más completos. Perfecto. Oye, quería aprovechar y dar las gracias a la gente que tenemos en el chat, que también va contestando a las preguntas que hace a algunos de los usuarios. Muchas gracias a todos. Web Pamplona, Estilofoa, Laura... Un saludo a todos. Fernando, ¿algo que añadir? No, no, no. A ver, Ninja Firewall está muy bien, pero o sea, es comparable al de WordFence. Perfectamente. Perfecto. Bien, ¿dónde está? Los dos. Bien, ¿dónde es el Congreso de Seguridad del que has hablado, Tomás? ¿Dónde es? En Santander, aquí en Santander, el 25 de enero, 25, 26, 27 de enero. H3LL.com, ¿no? Selcom.es. Perfecto.es, perdón, sí, perfecto, está ahí escrito. Muy bien, Pablo. Y bueno, terminando, la web de un cliente tiene reporte. Vamos a ver. A ver, la web de un cliente tiene reporte en Blacklist porque hace años la dejaron infectar. Yo tomé cargo del proyecto y rehice todo desde cero. Logré quitar el reporte, pero ha vuelto. Y para quitarlo, Sucuri me sugiere que pague un año de sus servicios, pero se sale del presupuesto. ¿Qué otra alternativa nos recomendáis? Pues que vuelvas a echar un vistazo a esa web, porque algo tiene mal. Claro, es que Sucuri te cobra por hacértelo ellos, claro, que lo hagas tú. Claro. Y hombre, yo, Mabel, yo te diría una cosa. Más o menos controlamos los precios de Sucuri porque son uno de nuestros partners con los que además trabajamos directamente porque... Los consideramos un partner de primera clase, son muy buenos haciendo su trabajo. Si eso se sale del presupuesto, yo intentaría negociarlo con el cliente, porque ¿cuánto tiempo vas a perder? ¿Cuánto vale ese tiempo que vas a perder para llegar hasta la conclusión o a llegar a arreglarlo completamente? Yo me lo pensaría bastante. Más que nada porque la otra opción es... Eso, claro. Efectivamente. Lo que hacemos es contratar a Tommy, o sea, es al final lo que te ofrecemos. Eso. Habla con Tommy. Otra vez habla con Tommy. Eso lo que están diciendo Sucuri es una limpieza y un hardening posterior para que no te vuelva a pasar. Pero eso contrata a un profesional de seguridad, lo puedes contratar a Sucuri o puedes contratar a Tomás, que se dedica a ello. Perfecto. Bueno, Mabel, esperamos haberte ayudado, aunque sea un poquito. Vale. Nos pregunta Henry Alcalay y vamos a terminar con esta pregunta, ¿vale? Lo de mantener los WordPress actualizados es fundamental, por supuesto, pero cuando ya llevas administrando una cantidad importante de sites, 50 o más, uno se pasa varias horas, efectivamente. He probado algunos gestores para actualizar en masa, pero no encontré uno que sea 100% confiable. ¿Alguna recomendación? Vale, yo aquí quería decir algo. Proveedores de hosting como SiteGround llevan trabajando en la autoactualización de WordPress desde el 2007, para que os hagáis una idea. O sea, el hosting también puede ofrecerte algo que te ayude en todo esto, ¿vale? Yo lo dejo caer. Tomás, ¿qué nos recomiendas? Pues yo, por un lado, utilizo ManageWP y MainWP en su versión gratuita. Si necesito alguna cosa más, se paga, como backups y tal, así, pero... En teoría, utilizo MainWP y te digo cómo, en local, porque ahí meto todas mis webs en local, no tengo ningún tipo de problema de que salga al exterior y desde allí actualizo todos los días plugins, temas, etcétera. Perfecto. Fernando, ¿qué nos comentas? Yo he probado todos los gestores y me quedo con ManageWP. Sí, es una opinión general, la verdad. Lo he escuchado por ahí. Es muy buen software, desde luego. Bueno, el resto de preguntas las contestaremos, ¿de acuerdo? Durante estos días, ¿vale? Quedan 6 preguntas, es poquito y lo haremos rápido. Bueno, me están echando de nuestro propio webinar porque tenemos una mitad de WordPress aquí ahora enfrente. Bien, tengo aquí en Villalba. Muchísimas gracias, Tomás, por la presentación. Muchísimas gracias por lo que nos has enseñado hoy.
Muchas gracias por, bueno, pues haberlo hecho también y por esta contestación de preguntas que hemos hecho durante la última media hora, 40 minutos. Me encantará tenerte de nuevo aquí, a ver si el próximo año repetimos otro de seguridad. Cuando queráis. Te recomiendo ir a IKEA y comprarte un flexo o algo para cuando te falle la luz de arriba. Es para ahorrar, esto es para ahorrar, nada más. Y nada, si quieres, lo mismo digo, Fernando, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarme a entrevistar a Tomás y a contestar preguntas de nuestros oyentes y usuarios. Y bueno, os dejo decirle unas palabras de despedida a la audiencia, que será estupendo que podáis hacerlo. Tomás. Pues nada, que lo primero, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Ya sabes que estoy encantado en este tipo de cosas. Siempre que pueda ayudar a la comunidad lo voy a hacer, porque me aporta muchísimo y yo quiero aportar mi granito de arena. Y que nada, que nos vemos en enero en Volcán. Que soy ponente también, tengo una buena charla y que ya tengo el avión también para la WordCamp de Las Palmas en febrero. Así que allí nos vemos también, ¿vale? Os animo a todos a ir a esas dos WordCamps que son nuevas este año. Muchísimas gracias, es verdad. Recordemos a todos los que estamos aquí, que no estamos en este momento, que en enero tenemos WordCamp Zaragoza. Ya está además publicado el programa, podéis verlo, está Tomás, efectivamente. Y luego un mes más tarde pasamos del frío fresquito maravilloso de Zaragoza y cerquita de aquí a Gran Canaria, 2.000 kilómetros, donde yo actualmente estoy viviendo y donde estoy organizando la WordCamp de Gran Canaria. También os animo y os invito a que vengáis. Muchísimas gracias. Cierto, hay que recomendarlo. Hay que siempre decir que tenemos en mente ahora mismo. Fernando, unas últimas palabras. Pues nada, que feliz Navidad a todos, que feliz Año Nuevo si no nos vemos. Y que luego después también está la WordCamp de Madrid, que será en abril, que también estamos liados ya preparándola. Bueno, antes habrá Sevilla. El año 2018, un montón de eventos. Un añazo para WordPress. Genial. Cada vez hay más administraciones y empresas que están migrando a WordPress. Y va a ser un gran año de trabajo para todos los que llevamos esto. Y para las empresas que habéis apostado por WordPress como el principal creador de webs. Y nada, que eso, que feliz año a todos, chicos, que nos vemos enseguida. En Zaragoza, en enero ya, ahí estaremos ahí peleando. Y ahora me despido yo. Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí, por vernos, por luego seguir viendo los vídeos en nuestro canal de YouTube, recordarlo, SiteGround de España, ahí podéis encontrar absolutamente de todo. Y nos vemos en el siguiente, que ya será en enero y ya será 2018. Y como decía Fernando, es un año llenito de WordPress. Prácticamente todos los meses hay una WordCamp en una ciudad. Por lo tanto, ahí, España pisando fuerte y apostando por este CMS y por las comunidades open source. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!